Bien, buenas tardes, señor presidente de Farmaindustria, señor secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, señor presidente del Consejo Económico y Social, señores ponentes, profesor Lichtenberg y demás participantes, queridos amigos y amigas. Como anfitrión de esta reunión, de este evento, de la que me dio noticia mi buen amigo Juan Yermo, a quien conocí en su época de OCDE, y en nombre del patronato y la dirección de la Fundación Romareces, quisiera agradecerles que nos hayan elegido como sede para esta jornada y quisiera darles a todos ustedes la más afectuosa bienvenida. Quisiera también excusarme por algunas pequeñas disfunciones que aún quedan debido al proceso de obras en el que estamos inmersos. La Fundación Romareces, como saben ustedes, es una fundación de ADN científico que dedica sus afanes a la promoción de proyectos de investigación científica, la formación de capital humano a través de un amplio sistema de becas y a la difusión del pensamiento científico y de las principales variables de la cultura contemporánea. Esto lo hacemos en el ámbito de las ciencias de la vida y la materia, de las ciencias sociales y de las humanidades. Pero son las ciencias de la vida las que marcan la personalidad científica de la Fundación. A título anecdótico les diré que el vicepresidente de nuestro Consejo Científico, el profesor José María Medina, es catedrático y académico en farmacia. Por todo ello, comprenderán que nos sentamos muy cómodos albergando una jornada sobre el tema del medicamento y el valor social de invertir en sanidad. Tema que ya empezó a tratarse hace años cuando tuve el honor de ser embajador de España ante la Organización Mundial de la Salud, y ahí ya se podía anticipar la relevancia que este tema iba a tener. En la Fundación Romareces tratamos todos estos temas con una concepción transversal e interdisciplinar. Hemos podido apreciar la creciente incidencia en el marco económico general y en la economía de sectores particulares como la energía, la educación y la sanidad. Estas disciplinas se están integrando ya en el enfoque macroeconómico general, por supuesto. También hemos podido apreciar en la Fundación la creciente percepción social de la sociedad española por la importancia y potencial de la economía de la educación y de la sanidad. Resulta evidente que la reciente pandemia ha concienciado y sensibilizado a toda la sociedad española, que percibe ya la situación y las políticas sanitarias como que les afectan directamente y, por supuesto, incide en sus vidas cotidianas. Ni que decir tiene la importancia que la investigación que tiene el sector farmacéutico, no solo para el progreso de la salud, sino en la economía que nos rodea. Profundizar en los aspectos económicos, jurídicos y sociales derivados de esta situación resulta un reto evidente. No me corresponde a mí emitir opiniones tan técnicas que espero que debatan ustedes hoy con todo éxito. Seguiremos los resultados con todo interés y cariño. Felicitándoles por esta iniciativa, les deseo todo lo mejor en este debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raimundo. Cedo la palabra, en segundo lugar, a Jesús Ponce, presidente de Farmaindustria. Adelante, Jesús. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Secretario de Estado, Gonzalo, director de la Fundación Romareces, Raimundo, amigos, asociados, asistentes, bienvenidos todos y buenas tardes a este foro de una calidad excepcional. Quiero reiterar el agradecimiento que Paco ha transmitido a la Fundación Romareces por dejar a disposición estas instalaciones para poder hacer este evento. Muchas gracias, Raimundo. Es un placer estar aquí con todos vosotros. La terrible pandemia que hemos vivido nos ha mostrado de un modo brutal en qué medida la sanidad, el medicamento y la investigación que lo hace posible son relevantes para nuestras vidas. Hemos vivido el valor de la ciencia y de la innovación, no solo desde una perspectiva de salud, sino también desde una perspectiva económica y social. No solo desde un punto de vista individual, sino desde un punto de vista colectivo. En ese sentido colectivo, todos nos hemos visto afectados por la pandemia en mayor o menor medida. Hemos tenido muchas pérdidas de vidas humanas, tristemente,
y todos nos hemos visto afectados en alguna medida tanto a nivel profesional como personal, a nivel de nuestras dinámicas en nuestras empresas y en nuestras familias, a nivel de cómo hemos sido afectados en nuestras reuniones, cuando hemos ido al trabajo, cuando nos hemos relacionado con nuestros compañeros en el trabajo, pero también cómo nos hemos relacionado con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. Y, en definitiva, hemos experimentado el temor y la incertidumbre de enfrentarnos a lo desconocido. ¿Y cómo se miden todos estos impactos a nivel económico? Pues tenemos algunas referencias cuantitativas que sí que se pueden cuantificar, como ha sido el impacto en el PIB en el año 2020, en el PIB español cayendo un 11%, con una disminución de unos 150.000 millones de euros. Pero hay otras muchísimas cosas que no somos capaces de cuantificar o que no hemos cuantificado correctamente. ¿Cuál es el coste de esas vidas que se perdió? ¿Cuál es el coste de las semanas y los meses de listas de espera que se tienen y que se han tenido en los hospitales? ¿Cuál es el coste de las largas recuperaciones de muchos de estos pacientes? ¿Cuál es el coste de las enfermedades psicológicas o de las taras emocionales que nos han dejado a todos en nuestra sociedad? Esta dura experiencia, porque ha sido una dura experiencia, ha puesto de manifiesto para el conjunto de la sociedad lo que ya la evidencia científica había constatado anteriormente, que la dedicación de recursos en sanidad, en medicamentos y en investigación biomédica no es tanto un gasto como una inversión, y una inversión con retornos sanitarios, económicos y sociales. Si yo pudiese definir el éxito de un evento de estas características, uno de los principales mensajes que me gustaría que todos nos llevásemos como embajadores de este evento sería esa reflexión. El dedicar recursos a la sanidad, a los medicamentos y a la investigación biomédica no es un gasto, es una inversión. De ello, precisamente, nos hablaba el año pasado en una conferencia el economista Antón Costas, con el que tenemos el placer de contar hoy también y al cual le doy la más cálida bienvenida. Y hoy, en su cometido de presidente del Consejo Económico y Social, a quien podremos escuchar más tarde, me voy a permitir citar textualmente dos reflexiones que compartió con nosotros hace un año. Él citaba: «La pandemia nos ha hecho ver que teníamos las prioridades equivocadas, que invertir en salud pública e innovación sanitaria mejora, por un lado, la equidad de un país y, por otro, aumenta la eficiencia económica de ese país». Y afirmaba también: «Un euro invertido en salud tiene un multiplicador en términos de crecimiento económico y de empleo muy superior a la inversión de ese mismo euro en cualquiera otro de los sectores económicos. Merece la pena invertir en salud». Si seguimos haciendo un pequeño repaso de la evidencia empírica de la que disponemos, en el caso concreto de la innovación en medicamentos, el profesor Franz Lichtenberg, que también nos honra hoy, y no solo hoy, sino también mañana con su presencia, de la Universidad de Columbia, es una autoridad renombrada en estos estudios empíricos. A él le debemos muchos estudios y mucha evidencia asociada a la evidencia empírica de los incrementos en esperanza de vida y cómo ese incremento en esperanza de vida tiene consiguientes beneficios en lo que es productividad económica y crecimiento económico del país. Y todo ello dedicado y debido principalmente a los nuevos medicamentos que hemos tenido disponibles en las últimas décadas. En ese sentido, me gustaría repasar o traer como primer punto de reflexión de la tarde un estudio que ya existe y que ya hemos compartido en algunas ocasiones, en el que se demuestra que durante el periodo de 1999 a 2009, la primera década del siglo XXI, este estudio llevado a cabo en los principales países de la OCDE demostró que el incremento en esperanza de vida de casi 2 años que se tenía en esos países se debía en gran medida a la disponibilidad y al poder disponer de estos medicamentos innovadores en casi un 73% de la razón de la misma. Sus estudios no solo hacen esos cálculos, sino que también nos muestran cómo el invertir en medicamentos innovadores genera ahorros directos en otras prestaciones sanitarias. Y ambas cosas deberían computarse en un análisis de valor social del medicamento, del valor para la sociedad en su conjunto, tal como lo requiere nuestra legislación. Hasta ahora, en esta intervención, he mencionado 2 grandes bloques de conceptos. El primero, relativo a la experiencia tan dramática que hemos vivido como pandemia y lo que nos ha ayudado a reflexionar. El segundo, a las evidencias empíricas que somos capaces de generar y que apoyan también estas reflexiones. Con ambos elementos, creo que debemos ayudarnos a nosotros mismos a revisar nuestros esquemas y metodologías y a valorar mejor
lo que para todos nosotros seguro que no tiene precio, valorar nuestra salud y nuestro bienestar. Y este es el objetivo principal de este encuentro que tenemos a lo largo del día de hoy y a lo largo del día de mañana por la mañana. Analizar esta realidad y poner sobre la mesa ideas, propuestas, debate que nos ayuden a avanzar desde el conocimiento a través de la regulación económica adecuada. Contamos con la participación de distinguidos panelistas nacionales e internacionales que estamos seguros que nos ofrecerán un debate franco y abierto sobre el valor social del medicamento y el diseño de su regulación económica, que es lo que nos ha traído aquí. Desde Farmaindustria estamos convencidos que desde el diálogo y entendimiento de todos los agentes del ecosistema encontraremos el modo de recorrer este camino de reforma de nuestro sistema con el fin común que tenemos todos y que nos une, que es de mejorar la vida de las personas. En Farmaindustria somos conscientes de que la sociedad nos necesita y estamos comprometidos porque estamos aquí para seguir innovando para las personas. Muchísimas gracias y muy buena reunión. Muchísimas gracias, Jesús, y cedo la palabra para cerrar la mesa de inauguración a Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Muy bienvenido, secretario de Estado. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de poder estar aquí en la apertura de esta jornada, que creo que solo con su planteamiento, ¿no?, ya nos indica lo mucho que hemos avanzado y lo que hemos aprendido, ¿no? Durante los últimos 15 años hemos tenido que afrontar situaciones económicas y sociales de gran coste, ¿no?, que han supuesto una gran prueba para nuestra capacidad de adaptarnos, ¿no?, y de responder. Y uno de los activos más grandes que tenemos es el aprendizaje, ¿no? Y sin duda, la experiencia tremenda, ¿no?, de la pandemia ha zanjado algunas cosas en la relación de la salud con la economía, ¿no? Esta idea de que podía haber alguna transacción, algún intercambio entre la salud y la economía, pues ha quedado finalmente arrumbada. Y yo creo que durante ese tiempo, algunas ideas que ya creo que estaban muy arraigadas y que eran muy valoradas en la sociedad española, como el valor de la salud, ¿no?, como un pilar esencial del bienestar, esa idea de que dedicar recursos a la salud es invertir, ¿no?, y no gastar. U otro elemento fundamental que tiene su plasmación en la salud, pero que va más allá, y es que la eficiencia y la equidad, es decir, el crecimiento y la justicia, no están reñidos y en el ámbito de la salud son complementarios. Se puede alcanzar las dos cosas. Otra de las grandes lecciones de la pandemia en relación con la salud es, por una parte, la importancia del sistema público nacional de salud. Los países que tenían sistemas públicos de salud potentes han podido hacer frente a esta situación en mejores condiciones, pero al mismo tiempo la importancia de la colaboración estrecha entre el sector público y el sector privado. En la industria farmacéutica, en la fabricación, en la producción, pero en todos los ámbitos, en la investigación básica, en la innovación. Y estos son los mimbres con los que hay que afrontar el futuro, ¿no?, esa fase posterior a la pandemia. Lo cierto es que la estrategia de política económica, ¿no?, en la visión de la política económica y social del Gobierno, esta visión de la salud como un pilar fundamental del crecimiento sostenible, ha estado desde el principio. Sin embargo, con la experiencia de la pandemia, nos dimos cuenta, volvimos a comprobar el valor que tiene el Sistema Nacional de Salud y todo el conjunto, no solo el sistema público, pero también la sanidad privada y todos aquellos que trabajáis para mejorar en el cuidado de la salud de todos los ciudadanos. Quedó claro lo importante que es
trabajar juntos. Y afortunadamente, de la gran convulsión económica que supuso la pandemia, ¿no? Ha hecho Jesús alusión a sus costes, pues hemos salido con una recuperación muy fuerte, ¿no? De la economía, del empleo, y lo que es más importante, hemos salido de una manera distinta a como solía salir la economía española de situaciones similares, con mejoras cualitativas estructurales que son cada vez más evidentes en distintos ámbitos y con distintos indicadores. Y ahora estamos en una fase ya no defensiva como la que tuvimos durante la pandemia. Teníamos que tratar de proteger a la economía del el gran impacto de la crisis sanitaria y evitar que dejara heridas duraderas en la empleabilidad de los trabajadores, ¿no? en la capacidad de producción de las empresas, en nuestro tejido productivo. Eso lo conseguimos y ahora estamos en una fase ofensiva, estamos en una fase de transformación económica, de refuerzo de las bases del crecimiento sostenible, una fase que está muy ligada al plan de recuperación, ¿no? A esa gran respuesta europea que vino después de una respuesta inicial tan eficaz como fue la compra conjunta y el desarrollo conjunto de las vacunas, y que yo ahora cuando escucho, ¿no? La proliferación de profecías negras, ¿no? Después del verano se acabará el mundo y si volvemos y no se acaba, entonces no os preocupéis que se va a acabar en algún momento de los próximos trimestres. Miro un poco hacia atrás y recuerdo dónde estábamos hace 2 años, ¿no? Donde nos decían no sabemos cuánto tardará la vacuna. Históricamente nunca se ha desarrollado una vacuna en un tiempo tan corto. Y creo que el desarrollo de la vacuna de la COVID es un fantástico ejemplo de cómo responder a una situación de manera cooperativa, colaborativa, entre el sector público y el sector privado, con un enfoque además que trasciende a la acción nacional para hacerlo a escala europea. Y es un ejemplo que nos tiene que dar confianza y que nos tiene que inspirar. Y lo que quería compartir hoy con vosotros es qué papel tiene la salud dentro de esta nueva estrategia económica que está centrada en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, y que es un gran programa, ¿no? de inversiones y reformas estructurales en las cuales pues, la salud desempeña un papel muy importante. Ya sabéis que este plan está dotado pues, con hasta 160.000 millones de euros, ¿no? Es un volumen de recursos fundamental. Es un plan en el que combinamos inversiones públicas, pero también apoyo a la inversión privada, tanto con los instrumentos directos que tiene la Administración General del Estado como con la inversión de recursos por parte de las comunidades autónomas y también con un instrumento novedoso de política industrial que es el de los PERTE, ¿no? El de los proyectos de reconstrucción y transformación económica, entre los cuales uno de los más destacados es precisamente el PERTE de salud de vanguardia, ¿no? Que lo que trata es de ayudar a la economía, a la sociedad española a dar ese salto aprovechando todas las capacidades que tiene el sistema de salud en España para poder reforzar esas capacidades tecnológicas e industriales basándonos en la medicina de precisión, en las terapias avanzadas y en la inteligencia artificial. Este proyecto estratégico engloba y coordina 2 agendas de actuaciones y de inversiones específicas, una que tiene que ver con el tejido científico y otra con el tejido empresarial, y lo que trata es de fomentar el estímulo de la colaboración más profunda entre el área científico y el área empresarial. Cuando se aprobó el PERTE de salud de vanguardia, la dotación de recursos públicos era de 1.469 millones para el periodo 2021-2023. Ahora estamos en el pleno proceso de elaboración de la adenda al plan de recuperación, que lo que trata es de complementar el plan inicial con los recursos que todavía nos quedan por solicitar. De estos hay 7.700 millones de transferencias adicionales y estas transferencias van a ir
destinadas a reforzar los PERTEs y entre ellos también el PERTE Salud de Vanguardia. Lo anunciaron esta misma semana las ministras de Sanidad y de Ciencia que el PERTE contará con una dotación pública adicional del 50%. Así, esta ampliación de los recursos se enmarca no solo en la importancia que da el Gobierno a la salud, sino también en la buena marcha de la ejecución de este proyecto, ¿no? Y que quería compartir con vosotros. Hasta la fecha se han ejecutado el 52% de la inversión prevista inicialmente en el PERTE y, además, entre las convocatorias que han sido resueltas destacan la de la ayuda a proyectos de investigación de medicina personalizada de precisión, con un importe de más de 81 millones de euros, y también la convocatoria de concesión de ayudas a proyectos estratégicos para la transición industrial del sector farmacéutico y del sector de productos sanitarios. Aquí no se agota el trabajo para desarrollar todo este proyecto. Hoy mismo hemos estado discutiendo sobre otro proyecto de impulso a una red para terapias avanzadas y claramente esta parte de inversiones tiene que complementarse con esa parte de reformas estructurales, de regulación. La manera de que este programa ambicioso de transformación tenga el mayor impacto económico es combinando el dinero, las inversiones públicas y privadas con cambios en la regulación, cambios que mejoren el marco institucional, ¿no? Nos den más capacidad para tomar mejores decisiones, ¿no? Mejorar nuestras políticas públicas. Aquí, dentro del plan de recuperación, hay una reforma destinada a mejorar los sistemas de evaluación de medicamentos y de tecnologías y de prestaciones sanitarias, ¿no? Con los que se pretende potenciar la evolución de la eficacia incremental y del coste de efectividad de los medicamentos. También existe la reforma en curso de crear ese espacio de datos sanitario, ¿no? Que es un elemento importante para mejorar la toma de decisiones. Quería destacar la importancia de esta parte, ¿no? del programa de reforma y de inversión, ¿no? Y sé que en España, desde hace muchos años, hay diversas instituciones dedicadas a la evaluación económica de las tecnologías sanitarias, no solo de los medicamentos, sino también de las tecnologías. Creo que aquí tenemos terreno para mejorar, para seguir haciendo un esfuerzo, tanto desde el punto de vista del diseño institucional, ¿no? Y de cómo se toman las decisiones, la cooperación, la coordinación entre los distintos actores del sistema, que en nuestro caso pues es compleja porque hay muchos actores, como también desde el punto de vista de los recursos, ¿no? De los recursos que se destinan a estos sistemas de evaluación, ¿no? Hablábamos de la importancia de invertir, ¿no? Pero claro, la inversión, y en este caso tenemos el eje de transición energética, tenemos el eje de transición digital, tenemos ese eje fundamental social y tenemos que invertir de la mejor manera posible. Y para eso es muy importante la evaluación de las tecnologías sanitarias, ¿no? Para eso es muy importante que podamos evaluar cada posible nuevo medicamento tomando en cuenta cuál es su coste respecto a cuál es la mejora que va a producir en la vida de los pacientes, ¿no? Porque estamos también en otro proceso estructural de envejecimiento de la población que va a hacer que los recursos que destinemos a la salud pues, tengan que ir progresivamente creciendo. Si somos capaces de invertir bien y de que la economía siga una senda de estabilidad, de reforma y de mayor crecimiento potencial, esto no debería ser un problema, pero es muy importante que podamos mejorar la forma en la que tomamos las decisiones y podamos introducir ese elemento de coste, ¿no? Y de sostenibilidad financiera que es esencial en la política de aprobación de nuevos medicamentos, ¿no? Ya se ha referido Jesús a otra reforma fundamental que está en curso, la modificación del texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos. Y creo que esta reforma, junto con las otras,
y con las inversiones del plan pues nos van a permitir dar ese impulso que necesitamos, ¿no? Porque con la pandemia nos dimos cuenta que efectivamente tenemos un muy buen sistema de salud, pero un sistema que no se puede descuidar, que tenemos que reforzar en muchas de sus dimensiones, con la inversión, con la regulación y con la mejora de la cooperación y la coordinación de todos, ¿no? En un esfuerzo conjunto. Hay otro elemento también que es muy importante y que es muy importante para todos vosotros, que es ese plan estratégico de la industria farmacéutica que está previsto que se articule de acuerdo con la estrategia farmacéutica europea y que tiene que contribuir a la creación de empleo cualificado para posicionar a España como polo de innovación en la Unión Europea. Y creo que en esta estrategia ese elemento de autonomía es fundamental. En la adenda al plan de recuperación, el hilo conductor es esa autonomía estratégica que tenemos que reforzar en un mundo pues, que desde el punto de vista geopolítico cada vez es más complicado y en el que ya hemos visto que Europa tiene que tratar no de ser autosuficiente, por supuesto, no de aislarse para nada, pero sí de tener más capacidad en ámbitos estratégicos para no depender tanto de las decisiones o de las cosas que puedan ocurrir fuera. Para terminar, quería destacar de nuevo, yo creo que si hay algo en el que una gran mayoría de españoles estamos de acuerdo, y más después de la pandemia, pero creo que esto es algo que incluso antes de la pandemia era un raro ámbito de acuerdo entre los españoles y es la importancia y el valor de la salud y del sistema sanitario. Esto es un pilar del crecimiento sostenible, es un pilar esencial de la estrategia de política económica y social del Gobierno y tenemos que reforzarlo, lo estamos reforzando con esas inversiones, con las reformas y con esas mejoras en la regulación, ¿no? El título es Reenfocando la regulación económica. No sé si requiere reenfoque, pero sí requiere mejora continua, ¿no? Adaptación y, de nuevo, aprendizaje. Para esto, de nuevo, es muy importante que no perdamos de vista los imperativos que imponen el envejecimiento de la población y la sostenibilidad fiscal. Hay que invertir, hay que dedicar recursos, pero lo tenemos que hacer bien porque nos jugamos mucho. Y termino con un elemento que creo que es importante, que es que para hacer esto bien es fundamental ahondar en la cooperación, en el diálogo, en el intercambio entre todos los agentes del sector privado y todas las instituciones que en el sector público se ocupan de la salud y también de la política económica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Y bueno, hemos visto ya un poco dos planos, ¿no? El plano de la inversión en sanidad y el plano de la inversión en el medicamento. Y estos son un poco las dos introducciones, si vale la expresión, que vamos a tener esta tarde. Para entrar a esta idea de la inversión en sanidad, contamos, como ha dicho antes nuestro presidente, con el profesor Antón Costas, que, como saben, es presidente del Consejo Económico y Social. Él ha analizado en profundidad este asunto y, en particular, como decía Jesús Ponce, durante la pandemia y la experiencia que ha significado. Y yo creo que es un lujo contar hoy con él. Antón, adelante, tienes la palabra. Buenas tardes, apreciado secretario de Estado, presidente de Farmaindustria, también director general de Farmaindustria, señoras, señores, para mí es un honor, además de un placer, el poder compartir, volver a estar de nuevo en un acto de Farmaindustria.
La verdad es que al agradecimiento tengo que sumar inmediatamente un cierto sentimiento de estar abrumado, ¿no? Porque cuando veo el programa y repaso la trayectoria de todos los demás participantes en esta jornada, me entra este sentimiento de estar abrumado, porque no soy académicamente ni profesionalmente un experto en salud, en economía de la salud, digamos así, ni tampoco en industria farmacéutica, aunque he pasado varios años perteneciendo al consejo de administración de una empresa farmacéutica. Y como les diría a ustedes, hablando de sanidad, hasta casi me considero una especie de enfermo profesional, porque a fuerza de pasar alguno de los últimos años, de pasar mucho tiempo por los pasillos de un gran hospital de España, donde he tenido que pasar por quirófano y otras cosas en varias ocasiones, yo creo que viéndome por allí tanto tiempo, el director de ese hospital de referencia en España me dijo: hombre, ya que te veo tanto por aquí, ¿por qué no te vienes al Consejo de Administración también del OTAN? Y de ahí me vienen un poco la familiaridad, más que el conocimiento, la cierta familiaridad, por un lado con la industria farmacéutica y por otro con el ámbito de la sanidad. Yo voy a escoger aquí, en esta media hora que me han dado, voy a hacer unas reflexiones que no me vendrán tanto, como verán, no vienen tanto de, por lo tanto, del conocimiento directo y profundo de la economía de la salud, ni de la industria farmacéutica, sino que me vienen más bien de mi experiencia académica a lo largo de muchos años dedicado al análisis de la formación de políticas públicas y de reforma. Va a ser desde esta perspectiva, un poco con las aportaciones en los libros recientes y otras publicaciones, y también con la proximidad que me da en todo caso en este momento el ser presidente del Consejo Económico y Social de España, una institución que ha dedicado en los últimos años varios de sus informes, además de una parte de sus memorias anuales, informes al sector sanitario. Y de hecho, el Pleno del CES ha aprobado recientemente la elaboración en los próximos meses de un nuevo informe sobre el sector sanitario y la innovación farmacéutica en España. Es desde esta perspectiva sobre la que voy un poco a hablar en estos 25 minutos. ¿Qué les querría transmitir, así, con lo que quiero decir, ¿no? Esto me sale hace años en unas jornadas recuerdo en Santiago que el organizador de las jornadas, en aquel momento el rector de la Universidad de Santiago, cuando me tocó intervenir y bajaba por un pasillo similar a este, se acerca a mí y sin saludarme, lo único que me dice es: Antón, ¿tú también traes un PowerPoint o tienes algo que decir? ¿No? Entonces, aquella expresión, la verdad es que me quedó mucho, algunos me la habrán escuchado en otra ocasión, pero esa idea de cuando te inviten, intenta saber o tener algo que decir, ¿no? Dice: pues bien, lo que querría decirles aquí es que, y lo intentaré un poco después, narrar el porqué, que la salud es, a mi juicio, la mejor receta para la prosperidad de un país. Lo digo convencido por lo que ahora les diré, ¿no? Y de, bueno, también hay otros elementos de la prosperidad, sin duda, pero de verdad que creo que la salud, insisto, es la mejor receta para la prosperidad de un país. Hasta, si quieren, el título que tenía mi intervención probablemente podría estar mejor expresado diciendo: lo que defiendo es la necesidad de un contrato social para la salud en nuestro país. Es esencial, porque insisto, como ahora intentaré argumentar, creo que la salud es un factor fundamental de nuestra prosperidad. La falta de salud, de una parte de la población, resta al país una capacidad de prosperidad extraordinaria. Este sería un poco el mensaje central, ¿no? Si me aceptan esto, yo creo que lo que, desde mi perspectiva, que les decía, de formación de políticas públicas,
tenemos que construir un cuerpo de ideas que nos permitan ver el gasto en salud y en sanidad y en innovación farmacéutica no como un gasto, como se decía antes, sino como una inversión que tiene unos retornos extraordinarios tanto en términos sociales como en términos económicos. Es decir, hemos de construir este cuerpo de ideas porque no es suficiente con tener evidencia empírica de los impactos que tiene una mejora en el sistema sanitario, de los impactos que tiene la innovación farmacéutica. Eso es necesario, pero no es suficiente. Decía John Maynard Keynes, como saben, el gran economista de principios del siglo pasado, decía él en el cierre de su gran libro, La teoría general, es más largo, pero lo conocemos así por La teoría general, cuando cierre el libro donde él daba, publicado en 1936, en plena, por lo tanto, una especie de pandemia económica y de creciente populismo y autoritarismo en los años 30, él cuando acababa ese libro que renovó el pensamiento económico y la política económica, él acababa diciendo que contra lo que normalmente se cree que son los intereses, los que dominan las políticas de los gobiernos, decía él, son las ideas. Las ideas son fundamentales para poder crear esa especie de narrativa que permita a los países construir nuevas políticas, construir un nuevo contrato social. Y yo creo que este es uno de los retos que tenemos ahora, utilizando esa palabra alemana tan conocida, el Zeitgeist, ¿no? El clima de la época. Tenemos que ser capaces de aprovechar, como diré más adelante, un poco el clima de esta década para construir, insisto, ese cuerpo de ideas, ¿no? Sobre que nos permitan ver la salud, insisto, como la mejor receta para la prosperidad de los países. Déjenme documentarlo, en todo caso, con cuatro aportaciones, digamos, a este cuerpo de ideas que digo que tenemos que elaborar. Déjenme aportar cuatro cosas. En primer lugar, la idea de que la salud es una receta para la prosperidad, de forma muy rápida. Si me permiten una anécdota que me viene, ahora voy a lo que quería decir, pero me viene una anécdota. En mi etapa de presidente de una institución catalano-española, el Círculo de Economía, esa institución tiene un premio que llamamos Premio de Enseñanza, ¿no? Y que se le da a colegios y escuelas que tengan en marcha proyectos, programas de innovación educativa, no de reforma de la educación, sino programas de innovación educativa que su recorrido permita poner en evidencia, medir impactos en la mejora de las personas. Bueno, hace años, cuando yo era presidente de esa institución, le dimos el premio de innovación educativa, son tres diferentes niveles, a una escuela de un barrio, digamos, pobre, ¿no?, de Barcelona. Y me invitaron, después de darle el premio, me invitaron a conocer el colegio para ver dónde iban a emplear el premio que se le había dado, 30.000 euros, ¿no? Y me dijeron que iba a ser, fui, y me dijeron que iba a ser en una cocina, ¿no? Dice, ah, muy bien. Pero me dijeron una cosa que me quedó en la neurona y en el corazón. Una profesora me dijo, mire usted, gran parte de los niños y niñas que usted ve aquí no han cenado ayer noche, no han desayunado en sus casas y la única comida que harán al día será la que reciban hoy en el colegio. Es decir, un problema, por lo tanto, de salud importante, ¿no? Un problema de salud importante que me quedó. Claro, cuando llega la pandemia y cerramos los colegios, mi pregunta era a mí misma, ¿y dónde van a comer ahora estos niños? Que el único lugar en el que comían era en el colegio.
Y esto tiene un impacto, y algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué este hombre ha tirado por aquí ahora, ¿no? Pero es que tenemos investigaciones muy claras, nos lo dicen los neurólogos, los médicos, los neurólogos, los psicólogos, los pedagogos, nos dicen que todo en la vida, el cómo te vaya a ir en la vida, tiene mucho que ver con lo que ocurre de 0 a 3 años. Y los neurólogos te dicen, que si has tenido una mala alimentación, una mala salud en esa etapa de la vida de 0 a 3 años, tus resultados en la vida van a quedar condicionados por lo que ha ocurrido en ese momento. Claro, si es así, la idea de salud, de buena alimentación vinculada a todo esto es determinante, porque esas personas, niños, ¿no?, infancia, que han quedado afectados, y aquellos otros que ya no son niños, es que es una pérdida de prosperidad para el país, no solo para ellos, que es evidente, ¿no?, porque todos los datos nos dicen que tienen más dificultades para poder seguir la escolaridad normal o llegar a los grados universitarios, tienen más dificultades para encontrar empleo, tienen más dificultades para tener un buen salario y tener ingresos a lo largo de la vida, tienen más, dicho de otra manera, tienen más posibilidades de adquirir patologías de salud perjudiciales. Depende, por lo tanto, de la salud. Y esta idea pues ha sido dominante, insisto, para mí en los últimos años. Pero también desde el punto de vista de la economía, creo que tenemos algunas evidencias que hay que poner de manifiesto para resaltar esa importancia que tiene la salud, la sanidad y la innovación, por lo tanto, farmacéutica, ¿no? En primer lugar, sobre el crecimiento. Hay el crecimiento y la productividad. Hay un cierto escepticismo en mi disciplina, en la economía, acerca del impacto que tiene la salud, la sanidad, en el crecimiento y la productividad, porque en términos macroeconómicos no somos capaces de modelizar bien, en términos micro sí, a nivel individual, pero en términos macros no somos capaces de coger bien las variables relevantes de la salud en el crecimiento económico. Pero hay una forma indirecta de ver esa importancia, y que ustedes, la mayor parte de ustedes, trabajan o están muy familiarizados con el sector sanitario. Y es la siguiente: cuando me he puesto en su momento, de hecho en la anterior ocasión en la que Farmindustria me había invitado, me puse a leer un poco la evolución de la sanidad a lo largo del último siglo, ¿no? Y allí identificabas cómo hay, después de los terribles del primer tercio del siglo pasado, ¿no? Terrible. Hay que recordar, creo que era Mark Twain el que, corrigiendo a Carlos Marx, dijo que la historia no se repite, pero dijo que eso lo había dicho Marx, pero Mark Twain dice, pero rima. Y a veces me da miedo el cómo la historia ahora rima con la de hace 100 años, ¿no? Lo que quería decir, cerrando este paréntesis, es que cuando uno ve las inversiones o el gasto, las inversiones en salud, hay a lo largo del siglo pasado dos etapas muy diferenciadas. Hay una etapa de entusiasmo de los gobiernos con la inversión en salud extraordinaria, que es la que va del final de la Segunda Guerra Mundial, los años 40, hasta los años 70. Ahí se crean los grandes, entre otras cosas, los grandes sistemas nacionales de salud, se da un impulso a la investigación farmacéutica espectacular. Hay una etapa de entusiasmo, insisto, en esos 30 años más o menos de inversión en salud. Y a la vez, si voy a ver los datos en economía, todo en economía, el crecimiento, la productividad, el dinamismo económico, la creatividad de la población, se desarrolla de una manera extraordinaria. Es decir, no sé si hay casualidad, pero la coincidencia en la etapa hay que tenerla en cuenta. Cuando ha habido una gran inversión en salud, la economía, la creatividad, el dinamismo económico de las personas, la productividad, mejoraron de una manera extraordinaria, que no hemos vuelto aún a ella. Y a continuación viene, a partir de los años 70, inicios de los 80, hasta prácticamente tiempos recientes, donde a esa etapa de entusiasmo en la inversión en salud siguió otra de inversión, de frustración, ¿no?
de una frustración importante. Y, curiosamente, si voy a ver los datos en estos últimos años, de 30 últimos años, ¿qué sucede con el crecimiento, con la productividad, con el dinamismo económico, con lo que llamamos en economía, con un lenguaje esotérico, la PTF, la productividad total de los factores? Todo fue peor. Por lo tanto, hay en el tiempo, a lo largo del siglo XX, una coincidencia entre inversión en salud y esto comportamiento de la economía, de la productividad, insisto, y del dinamismo económico. Pero hay otro aspecto que, con la rapidez que me obliga el mirar el reloj, quisiera decirles hoy y que me interesa mucho en los últimos tiempos. Es la idea de que la inversión en salud tiene un impacto muy fuerte en la creatividad de la mayor parte de las personas, en el dinamismo de la mayor parte de las personas, de la población, en la productividad, en la productividad. Esto, aquí creo que los economistas tenemos una revolución pendiente, que es la revolución de entender de dónde viene el dinamismo económico de los países. La teoría que manejamos es una teoría elitista y muy limitada, pero que, sin embargo, es la que se utiliza en economía y probablemente muchos de ustedes, lo mismo que yo, también la utilizamos. Viene de un gran economista austro-norteamericano, Joseph Alois Schumpeter, que les sonará a muchos de ustedes, ¿no? Donde en un libro del año 1911, La teoría del desarrollo económico, Schumpeter introdujo una idea que ha sido muy exitosa y en algunos casos yo creo que perjudicial, que es la idea de que el dinamismo económico viene de un conjunto muy determinado de personas. De hecho, Schumpeter creía que la mayor parte de la población no tenía creatividad, no tenía capacidad de invención, de innovación, una idea muy elitista, ¿no? Y él desarrolla esa idea de destrucción creadora, de innovación disruptiva, que la idea es las cosas avanzan, un país avanza si es capaz de introducir una gran innovación de tipo disruptivo, una I más de tipo reductivo. Pero él despreció de una manera muy clara, el hecho de que el conjunto de la población de un país pueda tener capacidad creativa, pueda tener capacidad innovadora. Y esto creo que es una limitación extraordinaria, porque si miras la historia, en las etapas de fuerte dinamismo económico de un país, tú no ves necesariamente innovaciones muy disruptivas, lo que ves son innovaciones incrementales. Cojan ustedes España, años 60, son muy jóvenes muchos de ustedes y no pueden situarse en los 60, pero los 60 en España éramos, se dice, la China del siglo XX, España, con crecimientos próximos durante una década entre 7-8% extraordinarios. Aquel país, fíjense ustedes, para entender lo que sucedió en España en los años 60, cómo el dinamismo económico explotó, cojan solo esta anécdota que me contaba mi maestro. Me decía, mira, en 1960 el problema para la clase media española era poder llegar a tener un SEAT 600. Solo 10 años después, el problema para la clase media era dónde aparcarlo. Es decir, un país que en solo 10 años tiene esta transformación material y, diría, espiritual, es que algo ha ocurrido ahí dentro. Si ustedes van a buscar en esa España de los 60 innovaciones disruptivas, algunas encontrarán. Lo que sucedió allí fue una explosión de dinamismo económico que tuvo mucho que ver con la inversión en sanidad, con la inversión en salud. Sostengo, insisto, que invertir en salud hoy es, a mi juicio, la principal receta para la prosperidad económica. Pero además, invertir, la pandemia nos ha enseñado también algunas cosas. La pandemia la veo, yo soy
gallego del sur, donde las mareas, como saben, son muy vivas, ¿no? Y allí acostumbramos a decir que cuando la marea baja se ve quién se estaba bañando desnudo, es decir, se ven las debilidades que tenías, ¿no? La pandemia es como una especie de baja mar que nos ha permitido ver algunas debilidades importantes en términos estratégicos, en términos, hablando de este sector, de la industria farmacéutica y el sector sanitario, nos ha permitido ver esa falta, o al menos debilidad, no tanto falta, de autonomía estratégica que tenemos en algunos ámbitos relacionados con la industria sanitaria y con la industria farmacéutica. Esto es un descubrimiento, a mi juicio, fundamental, que apoya esa idea que les quiero transmitir. Invertir en salud es, en los próximos años, en las próximas décadas, la mejor receta que tenemos para promover la prosperidad, porque a través, esa prosperidad nos vendrá a través de esa capacidad de creatividad que tiene el conjunto de la población cuando tiene buena salud. La segunda idea que les querría transmitir es que este nuevo contrato social, esta inversión, ¿no?, que tenemos que hacer en salud, probablemente se ha encontrado con una, es quizá abusivo o casi provocador decirlo, se ha encontrado con una circunstancia muy favorable, que es la pandemia. Probablemente sin la pandemia sería difícil entender cosas que están ocurriendo. Una de ellas, querido secretario de Estado, quien el día 26 de julio, un día o dos antes de la aprobación por la Comisión Europea de los fondos Next Generation, ¿quién se atrevería a decir el día anterior que la Comisión iba a aprobar un plan de este tipo? Imposible. Si yo hubiese venido aquí el 26 de junio diciéndoles la necesidad que teníamos de poner en marcha planes, como nos ha hablado el secretario de Estado, muchos de ustedes me verían como un economista viejo de la vieja escuela que defendía políticas industriales atrasadas. Pero ¿qué son si no los Next Generation? ¿Y qué son si no los PERTES? Sino una legitimación nueva de políticas estratégicas, industriales, tecnológicas y de desarrollo. Pero eso hubiese sido imposible sin la pandemia. Claro, lo que les estoy trasladando es algo que puede ser un poco provocativo, les decía, porque es haciendo verdad que el refrán que dice que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero la idea es, en economía eso está muy consolidado. Si ustedes se interesan por la formación de políticas públicas y de reformas, como les he dicho, que ha sido mi dedicación académica, nosotros hablamos de crisis óptimas. Es un concepto que introdujo un gran economista de Princeton, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Albert Hirschman, de crisis óptimas. Dice, aquel tipo de crisis que, por su intensidad y profundidad, provocan grandes presiones para actuar, pero a la vez no destruyen aquellos factores que son la base de la prosperidad, una crisis óptima, ¿no? Esto es peligroso, ¿eh?, porque es un poco jugar a ser Fausto, ¿no?, la tentación fáustica, ¿no? Pero hay en la literatura, en la poesía y en la teodicea cristiana, hay una gran tradición que nos viene a decir que allí donde hay peligro, allí donde hay mal, también están las semillas del bien. No mirando el tiempo, no les quiero llevar yo ahora un discurso teleológico, pero es una idea muy importante, insisto, en las crisis, en crisis profundas, que son capaces de crear presiones sociales muy importantes y políticas muy importantes para actuar, esas crisis son un momento de oportunidad. Los fondos de Next Generation, yo los he llamado en alguna ocasión como el momento hamiltoniano de Europa, recordando a Alexander Hamilton, el primer secretario de Hacienda del gobierno de George Washington, Estados Unidos, del primer gobierno, las políticas de Hamilton crearon
los Estados Unidos modernos. Europa está también en un momento hamiltoniano y creo que la creación, la construcción de un contrato social para la salud es también un momento hamiltoniano de este tipo. Insisto, porque genera esas presiones necesarias para poder crear lo que les decía al principio, para crear ese cuerpo de ideas, ese Zeitgeist, ese clima de la época que te permita dar un salto adelante, en este caso en el ámbito de lo que es la salud, la sanidad y la innovación. La verdad es que alguna de estas presiones que son necesarias para poder avanzar en ese sentido, son a la vez, algunas de esas presiones me producen una cierta desazón, por decirlo así. Porque estoy viendo cómo en el caso de España y en otros países, ya con anterioridad, un poco a la pandemia y a sus consecuencias, con anterioridad, pero también dentro con la pandemia, creo que se está produciendo una cierta huida, voy a decirlo así, una cierta huida de las clases medias, de los servicios públicos, en particular en este caso de los servicios de sanidad. Y deberíamos evitar esta huida de las clases medias de los servicios públicos, es decir, no ser tan poco inteligentes como para verlo como una oportunidad para el sector privado, que ha de existir y tiene mucho recorrido por delante. Pero ver en la huida, en la salida de las clases medias de los sistemas públicos de sanidad una oportunidad, creo que es ceguera. ¿Por qué motivo? Porque, miren, las clases medias son indispensables para el mantenimiento y mejora de los buenos servicios públicos. No solo por cuestión de tener mayor número de clientes, sino por una cuestión de voz. Las clases medias son en las sociedades democráticas aquel grupo social que tiene mayor capacidad de denuncia, si quieren verlo así, de voz, de elevar la voz para decir esto está funcionando mal, esto debe funcionar mejor, podríamos ir por ahí. Me ven un poco, por lo tanto, en las presiones para el cambio, hay sin embargo un elemento que me produce una cierta preocupación, que es que esas presiones dejen de ejercerse por el hecho de que haya esa huida del servicio de las clases medias con respecto al servicio público y en particular para el ámbito de la salud. Pero dicho esto, y acabo esta segunda idea, esta tercera idea que les transmitía, creo que la COVID y la propia crisis de Ucrania crean en Europa y en España un momento de oportunidad para poder construir ese cuerpo de ideas de lo que les hablaba al principio, ese cuerpo de ideas para hacer de la salud la principal receta de la prosperidad de nuestro país para las próximas décadas. Y por último, me quedan 5 minutos, y por último, ese nuevo contrato social que ponga en valor social y económico la inversión en salud, creo que, sin embargo, tiene que ser planteado desde un tipo de gobernanza distinta al que hemos aplicado hasta ahora, tanto de la gobernanza del sistema de salud como de la gobernanza de la regulación farmacéutica. O sea, nosotros venimos de una etapa larga donde se instaló una idea muy poderosa de que unos expertos, ya sean los policy makers, los responsables de la política económica, o ya sean unos reguladores, que su expertise es suficiente para construir, poner en el papel, en el boletín oficial del Estado correspondiente, poner en papel una buena regulación y que a partir de ahí los actores sociales de todo tipo, incluidos los de la industria COIC que nos reúne, que a partir de ahí esos actores cumplan esa regulación.
Es, por lo tanto, un modelo de gobernanza de la regulación y también del sistema sanitario que podríamos decir un modelo de gobernanza top-down, ¿no? Suponemos que arriba hay gente muy experta que sabe lo que hay que hacer, que lo pone en un papel y que los demás, lo único que tenemos que hacer es cumplirlo y si tenemos alguna duda ir a ver al regulador para que nos la aclare, no, pero no para que cambie. Yo creo que las circunstancias que estamos viviendo tienen que llevar a que esta nueva gobernanza del sistema de salud y de la innovación farmacéutica sea una gobernanza más de abajo arriba, downtown. ¿Por qué motivo? Hay varios motivos, pero solo voy a citar uno por el tiempo. Porque miren, por una palabra que utilizamos continuamente, pero a la cual no le sacamos las consecuencias en términos de política pública y de política empresarial. Esa palabra es incertidumbre. Dice, muy bien, incertidumbre, ¿y eso qué? Y no pasamos de ahí. Pero incertidumbre en economía y en las estrategias empresariales es una palabra muy diferente a riesgo. Es más, no tienen nada que ver. Riesgos son eventos probables que conocemos que pueden suceder, para los cuales hay expertos, las compañías de seguros, que tienen estadística suficiente para poderle calcular la probabilidad de ocurrencia de ese evento, y lo que te dicen es, oye, si quieres que ese riesgo no te frene, compra una prima de riesgo, compra un seguro, paga la prima de riesgo y continúa la vida como si no hubiese riesgo ninguno. Es decir, el riesgo forma parte de la vida cotidiana en todos los ámbitos en los que nos movemos, en todos. Dice que tengo negocios con el Reino Unido, allí en un laboratorio, y me puede, sí, bueno, pues compra una prima de riesgo de tipo de cambio y ya está, y continúas. El riesgo no frena la vida. Y las soluciones al riesgo son, en general, de tipo privado. Cómprate un seguro de riesgo. ¿Y la incertidumbre? La incertidumbre no es riesgo. La incertidumbre es la incapacidad total que en momentos determinados tenemos para ver cuáles son los riesgos que tenemos delante. La incertidumbre es la incapacidad de identificar riesgos. La incertidumbre es como una niebla muy densa que cuando vas conduciendo por una autopista con riesgo, pero sin problemas ninguno, de pronto te encuentras delante con un banco de niebla. ¿Y tú qué haces? ¿Continúas? Normalmente no. Frenas, reduces y normalmente paras y dices, espero a que escampe la niebla, ¿no? La incertidumbre frena y, por lo tanto, la respuesta a la incertidumbre no puede ser la misma que damos al riesgo. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que les decía hasta ahora? Pues la implicación es que si nadie sabe realmente cuáles son los riesgos que tenemos delante, nadie sabe cuál será la tecnología exitosa del conjunto de tecnologías que tenemos, nadie sabe qué tipo de medicamento va a ser el más eficaz para tal tipo de enfermedad. Si no sabemos prácticamente nadie eso, ¿cómo tenemos que elaborar la gobernanza regulatoria o la gobernanza del sistema de salud? Necesariamente de abajo arriba. Y además tiene que ser un tipo de gobernanza colaborativa e iterativa. Es decir, tiene que ser no un día reunirnos y acordar más o menos algo y 5 años después ya veremos cuando nos volvamos a reunir. Es que la incertidumbre es de tal naturaleza y tan amplia que tú hoy vas a tener, fíjense los PERTES, ¿no? Los PERTES son reuniones de actores muy diferentes que se van a tener que reunir de forma continuada para poder coordinar, para poder afrontar los problemas de coordinación que van a tener de incertidumbre. Esta era la tercera idea que les quería dejar. Yo creo, ustedes van a hablar, por lo que he visto en el programa, van a hablar de gobernanza regulatoria. Yo creo que, y a ella me he dedicado durante muchos años, no siempre con éxito, porque fui también partidario del modelo marginalista de fijación de precios eléctricos, y ya ve cómo andamos, pero esto,
Creo de verdad que hoy el tipo de gobernanza para la innovación farmacéutica, para la fijación de precios, para el acceso de nuevos medicamentos al mercado y para otras muchas cosas, y también la gobernanza de nuestros sistemas de salud para abordar todas esas cuestiones que hoy tenemos delante, tiene que ser una gobernanza participativa e iterativa, continuada en el tiempo, una gobernanza democrática. Estas son las tres cosas que hoy quería contarles. Que la salud es la principal receta de nuestra prosperidad, y hay fundamentos para creerlo. La segunda es que las crisis bien aprovechadas son momentos óptimos, decía un gran poeta alemán ya muerto, ¿no? Dice, allí donde hay peligro crece también lo salvador. Un poema llamado Palmos, ¿no? Creo que es verdad que las crisis bien aprovechadas crean presiones que nos llevan a actuar, crean lo que, y ya quiero cerrar, pero no lo consigo, crean lo que esto, un gran filósofo, el gran filósofo de la justicia, John Rawls, ¿no? John Rawls, ya muerto John Rawls, el gran defensor desde la filosofía política del contrato social de la posguerra, John Rawls decía que las situaciones de crisis, como fue la Segunda Guerra Mundial, crean en la población, en todos nosotros, crean un velo de ignorancia hacia el futuro que nos hace más racionales a colaborar y a buscar soluciones de tipo bien común. Dice, porque en la medida en que no sabes cómo estarás tú y tu familia mañana, si tendrás empleo o no lo tendrás, aunque hoy lo tengas, si tendrás buena salud o no, si podrás pagarte la salud o no. En la medida en que hay un velo de ignorancia, que es esa niebla de la que yo les hablaba, al citar la incertidumbre, decía Rawls, que ese velo de ignorancia nos hace más proclives a buscar acuerdos para el bien común, para el interés general. Este es mi mensaje. Muchas gracias, buen trabajo.